Muy buenas y bienvenidos. Soy Andrew y en este vídeo os voy a enseñar a conseguir los objetos para jugar duelos e invadir a otros jugadores en Elden Ring. Vamos a empezar con el de los duelos, que es el más sencillo de conseguir. Simplemente vamos a teletransportarnos a la cabaña del Señor de la Guerra, que es esta cabañita donde está este caballero con un excelente gusto por el vello facial que nos vende cenizas de guerra. Y simplemente vamos a cabalgar hacia el norte por este sendero de aquí hasta esta estructura donde está el objeto. Cuando nos acerquemos seremos invadidos por el recusante Enricus. No debería costaros demasiado abatirle, sobre todo si tenéis una build OP como la mía. O sea, debería hacer un vídeo de esta build antes de que la nerfeen, ¿verdad? En fin, nos ocupamos de ese gamer de élite de ahí. Y simplemente venimos aquí y pillamos el objeto que nos hemos ganado. Con el dedo doblado de duelista podremos poner nuestra señal roja en el suelo para que otros jugadores nos puedan invocar con o sin contraseña como espectros rojos. Y la efigie roja pequeña funciona igual, pero con los altares de invocación. A lo largo del juego existen múltiples mercaderes que venden los objetos consumibles para invadir. Estos se gastan con cada uso y para conseguir el infinito tendremos que hacer una pequeña questline. Para iniciarla deberemos viajar a el primer paso, una vez hayamos derrotado a nuestro primer semidios. Al hacerlo, este personaje de aquí, que espero no hayáis matado al principio del juego solo porque os dijo no bitches, nos dirá que debemos hablar con los dos dedos en la mesa redonda. Así que viajamos a la mesa redonda y tenemos nuestra audiencia con los dos dedos, que es esta agradable estructura de aquí. Y una vez hecho esto, nos encontraremos con que este personaje ha desaparecido. En su lugar, nos ha dejado un mensaje. Os ahorro la búsqueda, el lugar del que está hablando está exactamente aquí. Así que vamos a viajar al lugar de gracia más cercano y nos vemos enseguida. Mucho cuidado al entrar dentro del edificio, que hay un pequeño mini jefe que tal vez no queráis enfrentar aún. Nosotros vamos a simplemente hablar con este señor. En realidad nos está poniendo a prueba y debemos de decirle que no nos gustaron los dos dedos. Al hacerlo estará satisfecho y nos dará unos pocos dedos consumibles para invadir. Para continuar con la quest deberemos invadir tres veces, no importa si ganamos o perdemos. Así que si me disculpáis, voy a ponerme a ello. Aseguraos de darle like al vídeo si queréis saber más de esta build en el futuro. Con esto habremos terminado la primera parte de la quest, pero aún debemos empapar el favor del Señor de Sangre, que es este paño blanco de aquí, en sangre de una doncella de dedos. Existen múltiples formas de completar esta quest, ya que hay múltiples cadáveres de doncellas de dedos repartidos por todo el mapa. Yo os voy a enseñar el método que podéis hacer lo antes posible en el juego, sin necesidad de matar más bosses que los que ya habéis tenido que matar para llegar hasta aquí. Para este método deberéis desbloquear el lugar de gracia de los cuatro campanarios, que está justo aquí.
Una vez aquí, nos encontraremos con una llave y tres portales. La llave está en este cofre de aquí, y tan solo podremos usarla una vez para abrir uno de los tres portales. Es importante que escojáis el portal correcto. Si os equivocáis, tendréis que progresar más por el juego para terminar la quest. Desde el cofre, seguid este camino hasta el portal correcto. Este portal nos va a llevar al lugar donde empezamos el juego. Por si tenéis dudas, este mensaje de aquí debería decir precipicio de la espera si estáis en el portal correcto. Gastad la llave que habéis looteado antes en esta estatua de aquí y tomad el portal. Una vez en la capilla de la espera, que es de nuevo la zona donde muristeis al principio de vuestra partida, deberéis matar, si no lo hicisteis ya, al boss del principio del juego. Debería seros mucho más fácil con vuestro personaje de ahora, pero si no podéis, no os preocupéis, podéis volver más adelante ya que el portal seguirá abierto. Con el boss muerto, simplemente avanzad al revés que como lo hicisteis la última vez por esta misma zona. Lo que buscamos es el cadáver de donde looteasteis el objeto para poner mensajes en el suelo. Acercaos a él y pulsad I o triángulo en play. Una vez hecho esto, deberemos regresar a la Iglesia de la Rosa, y cuando lo hagamos, volveremos a hablar con el NPC que nos dará por dignos y nos otorgará el objeto para invadir infinitamente. El proceso mediante el cual recibimos el objeto es bastante interesante, así que dejaré que lo veáis. Oh, good heavens. Clench your teeth or something. Never forget that feeling of agony, for it is what binds you to Luminary Moog, to all of us. You have the sweetest scream, my lambkins.